Señor, abre mis labios. Inocentes y puro corazón, sube al monte del Señor, del Señor de la tierra y cuanto la tierra, el orbe y todos sus habitantes, el acudo sobre los mares, el alcanzó sobre los ríos.
bendición del Señor, que hará justicia el Dios de salvación. Desde ese grupo vemos al Señor, Él viene a tu presencia, Dios de amor. Por ardores pasados infieles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Y Él es ese Rey de la Gloria, el Señor de nuevo hermoso, el Señor de nuevo en la tierra. Por ardores pasados infieles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Y Él es ese Rey de la Gloria, el Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pero, hermanos inocentes y puro corazón, subirá al monte del Señor. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él asombra y se compadece, porque hasta la misma y santa de Él, y no hay quien escape de su mano. Dame gracias, israelitas, ante los gentiles, porque los dispersó entre ellos. Proclamad allí su grandeza, ensalzado ante todos los vivientes. Que es nuestro Dios y Señor, nuestro Padre por todos los siglos. Compadecerá de nuevo y os juzgará de entre todas las naciones por donde estáis dispersados. Y volvéis a Él de todo corazón y con toda el alma, siendo sinceros a Él. Él volverá a vosotros y nos ocultará su rostro. Él tocará por vosotros, le daré gracias a boca llena. Bendeciréis al Señor de la justicia, y ensalzaréis al Rey de los siglos. Yo le doy gracias en mi cautiverio, anuncio su grandeza y su poder a un pueblo pecador. Convertíos, pecadores, obrad rectamente en su presencia. Quizá os mostrará benevolencia y tendrá compasión. Ensalzaré a mi Dios, al Rey del cielo, y me alegraré de su grandeza. Anuncié en todos los pueblos sus maravillas y alabéle sus elegidos en Jerusalén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad con vuestras obras al Rey de los siglos.
el Señor merece la alabanza de los buenos. Carta del apóstol San Pablo a los romanos. Ya es hora que despertéis del sueño. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo. Mi alcázar, mi libertador. En
amparo. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según había predicho por boca de sus santos Bendito sea el Señor, Dios de Israel, por la visita de redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestra madre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a mí te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Siglos de los siglos, amén. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho por boca de sus santos profetas. Ya que hemos sido llamados a participar de una vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el pontífice de nuestra fe, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Jesús, que por el bautismo has hecho de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida sea un continuo sacrificio de alabanza. Escúchanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que por la fuerza del Espíritu Santo nosotros permanezcamos en ti y tú en nosotros. Escúchanos, Señor. Danos tu sabiduría eterna, para que permanezca con nosotros y con nosotros trabaje. Escúchanos, Señor. Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y fuente de esperanza para los decaídos. Escúchanos, Señor. Como hijos que somos de Dios,
dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Escucha, Señor, nuestra oración matutina y con la luz de tu misericordia alumbra la oscuridad de nuestro corazón, para que, habiendo sido iluminados por tu caridad, no andemos nunca tras las obras de las tinieblas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, esperamos y condenas, a ti suspiramos, viviendo llorando. No ha hecho cosa igual con las demás naciones, ni les ha manifestado sus designios. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Bienvenidos, hermanas, hermanos peregrinos, en este día 12. Y como cada mes celebramos muy especialmente la memoria, esta devoción grande en la Iglesia a María Santísima, Madre de Jesucristo el Redentor. Y aquí, en este lugar santo, encuentro con Dios, la patrona es Santa María, la misma Madre de Cristo y Madre nuestra, que ella quiso que le llamáramos Santa María de Guadalupe. Hoy pues venimos llenos de gratitud, a alabarla, bendecirla, agradecerle sus dones, pero también dispongámonos a recibir a Jesucristo, la razón de ser de María, el lugar en el corazón de la Iglesia, es porque ella le creyó a Dios y se dispuso a ser cuna del Salvador. Y hasta la fecha, en todas partes y aquí, a través de esta sagrada imagen, en la tilma sagrada de Juan Diego, nos recuerda su ministerio, su servicio permanente, traernos al Salvador. Ojalá que cada vez que vengamos al Tepeyac, entre tantas cosas muy necesarias y anheladas por nosotros, dispuestos a recibir a Cristo y devolvernos como discípulos misioneros de Él allá donde hacemos la vida. Por eso, hermanos, hermanas de la parroquia de Santa María de Tecuanulco, bienvenidos en comunión con su pastor y su obispo. Hagan vida parroquial
vida comunitaria, junto con María, revangelizándose, evangelizando sus ambientes. Esa es la razón de existir de una parroquia, de una comunidad de parroquianos que viven, celebran y testimonian a Cristo Jesús. Vamos pues todos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanas, hermanos, los invito a pedir perdón porque nosotros somos testigos del Señor. No lo vemos así como nos vemos unos a otros, pero en los sacramentos que Él quiso dejar signo de su presencia para alegrarnos, para salvarnos, es patente. En la humildad de la Eucaristía y de la palabra proclamada del Evangelio, en la fragilidad de la comunidad humana que componemos su Iglesia y en el desafío de cada hermano necesitado, ahí está Cristo. Y no hay peor ciego, sordo, cerrado del corazón que el que no quiere ver ni oír ni ser capaz de amar. Ahí está Cristo. Reconozcámoslo y dejemos que Él aliente nuestro caminar de auténticos discípulos suyos haciendo los signos de Él. Por eso los invito a pedir perdón, porque a veces bautizados, pero no suficientemente evangelizados. Tú que eres el camino que conduce al Padre. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos, y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, por favor. En aquel tiempo, después de tomar la comida ritual en Silo, Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor. Llena de amargura y con muchas lágrimas, hizo esta promesa. Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida, y en señal de ello, la navaja no tocará su cabeza. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario.
Ana prolongaba su oración y Elí la miraba mover los labios, pero no oía su voz. Pensando que estaba ebria, le dijo: «Has bebido mucho. Sal de la presencia del Señor hasta que se te pase». Pero Ana le respondió: «No, Señor, soy una mujer atribulada. No he bebido vino ni bebidas embriagantes. Estaba desahogando mi alma ante el Señor. No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando, movida por mi dolor y por mi pena». Entonces le dijo Elí: «Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». Ella le contestó: «Ojalá se cumpla lo que me dices». La mujer salió del templo, fue a donde estaba su marido, y comió y bebió con él. Su rostro no era ya el mismo de antes. A la mañana siguiente se levantaron temprano, y después de adorar al Señor, regresaron a su casa en Ramá. Elcaná tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella y de su oración. Ana concibió, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: «Al Señor se lo pedí». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Mi corazón se alegra en el Señor. En Dios me siento yo fuerte y seguro. Yo puedo responder a mis contrarios, pues eres tú, Señor, el que me ayuda. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. El arco de los fuertes se ha quebrado, los débiles se fuen de fuerza llenos, se ponen a servir por un mendrugo los antes satisfechos, y sin tener que trabajar pueden saciar su hambre los hambrientos. 7 veces da luz la que era estéril, y la fecunda ya dejó de serlo. Morir y salva de la tumba. Él es quien empobrece y enriquece, quien abate y encumbra. Mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Él levanta del polvo al humillado, al oprimido saca de su para hacerlos entrar entre los príncipes en un trono glorioso. Mi corazón se alegra en Dios, mi palabra divina, tal como es en realidad. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedece. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Una vez más, por gracia de Dios, somos reunidos en torno al altar a celebrar al mismo Dios de la vida, que nos alimenta a través de la Eucaristía y del Evangelio y refuerza nuestra comunión con Él y entre nosotros como Iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos discípulos misioneros en el mundo que nos ha tocado vivir. No podemos conformarnos con ser miembros de la Iglesia, profesar una fe específica, celebrarla y conocer su doctrina. La otra parte, sin lo cual es incompleta la fe, es inmadura, es el testimonio. Todos nosotros nacimos miembros de la Iglesia por el bautismo para una tarea, para evangelizar al mundo a través de nuestra palabra honesta, clara, directa, sencilla, pero también nuestra obra congruente con la palabra, que las dos, palabra y obra, expresan la verdadera fe que profesamos. Nadie puede decir: esta tarea no es mía, es de todos. Si los hermanos laicos en algún momento se han confiado de que es la tarea de sacerdotes, son asuntos de la historia, son acentos o campanazos, pero no es así. Es a todos se nos ha confiado la tarea, y la tarea ya específicamente, en eso sí es distinto, porque el Señor, después de la vocación esencial y permanente que procede del bautismo, a uno los llama como pastores, a otros como hermanos laicos transformando el mundo, otros viviendo el signo de la fraternidad en la comunidad religiosa. Hay muchos ministerios, hay muchas tareas, pero todos tenemos la misión de evangelizar el mundo, ni más ni menos, como Cristo nos lo enseñó, de palabra y obra congruentes con la fe recibida. Por eso hoy que celebramos al Dios de la vida, la palabra lo refuerza. Hemos iniciado el libro de Samuel, y ahí se cuenta en sus primeros párrafos el nacimiento milagroso, diríamos, de parte de Dios. Dios hace que la mujer de Elcaná, una de las dos mujeres
era estéril, pues ella, confiando en Dios, a su tiempo da a luz un pequeño, el cual es ofrecido al servicio del Señor. Y él es Saúl, uno de los grandes profetas, autoridades de Israel antiguo. Y hoy también en el Evangelio que escuchamos, lo que vemos es al Dios de la vida derramando más salud, más liberación, más sanación. Ayer escuchamos que anuncia el reino de Dios Jesús mismo. Exhorta a convertir, a dejar criterios, actitudes, costumbres contrarias a lo que humaniza, contrarias a la voluntad de Dios. Y miren y vivan como propio el Evangelio de la vida, el Evangelio de la justicia, de la honradez, del servicio, de la misericordia, de la compasión. Y él no solamente lo anuncia, lo confirma con palabras, pero también con signos de sanación. Él no vino a poner un consultorio para sanar de todas las enfermedades. Aprendamos ya a reconocer que Dios es infinitamente misericordioso y nos dio las capacidades para ir generando con la razón, la investigación, la experiencia, la ciencia, la tecnología, los medios por los cuales Dios sigue sanando, nutriendo, alentando. Si nosotros solamente hacemos coincidir que nuestra fe es para que Dios nos dé la salud y las cosas en este ámbito del culto y de la religión, estamos muy equivocados, aunque ahí por la tendencia es fuerte. Aquí está la fuente de la vida, la celebración de la fe, el sentido que hemos de recorrer en nuestros pasos. Pero los tiempos avanzan. La medicina bien realizada, bien recibida, es gracia de Dios. Todas las ciencias humanas, sociales, todas sin excepción, en la medida que expresan las capacidades humanas que Dios creó y lo dotó al ser humano para vivir con dignidad, son gracia de Dios. Por eso el ejercicio de una profesión no se puede desconectar de una ética, de una moral, especialmente de nosotros los cristianos. Cuando ejercemos un oficio, una técnica, una profesión, una investigación, por teórica o práctica que sea, estamos ejerciendo la gracia de Dios que alienta, alivia, sana, da medios a los seres humanos. Pero queda constante y permanente que Jesús es la vida de Dios mismo y que produce vida a su alrededor. Por eso, a quien sana, es sintomático, es signo muy especial, es un poseído por el mal. En los tiempos aquellos no tenían más elementos para hilar fino si era realmente una posesión diabólica, si era una enfermedad psiquiátrica, orgánica. Eso no es el asunto. El asunto es que todo dolor o sufrimiento que aqueja al ser humano, en Dios encuentra su fortaleza, su alivio, sanación y salvación. Es lo que se está diciendo. Y que nosotros, ojo, como discípulos de Cristo, estamos no a ver si queremos, a ver si nos nace, si tenemos más, menos aptitudes. No. Es obligación moral que cada uno de nosotros, creyendo en Cristo, hagamos los signos de Cristo. Sanar, liberar, aliviar, anunciar el mensaje de salvación. Sí, Señor, con la ciencia que tengas a tu alcance, con la técnica bien usada responsablemente a tu alcance, con tu cultura, con tu mente, con tus palabras, con tu ternura, con tus manos, con tu escucha, con tu acompañamiento, con tu paciencia, con tu exhortación y a veces hasta con tu límite, decirle, basta hermano, no te lastimes o no lastimes a otro. Todo esto es para sanar, liberar, en nombre de aquel que así lo hizo y lo sigue haciendo.
en los sacramentos y a través de su iglesia que somos nosotros. No podemos estar nada más como espectadores viendo lo que dice y hace Cristo, sino que viendo lo que dice y así y lo que hace, nosotros llenos de fe, movidos por su Espíritu, seamos capaces de tener entrañas de Cristo, sentimientos de Cristo, y también nos vaya embargando un deseo de aliviar, de liberar y de sanar. Porque las maldades, sufrimientos y dolores de siempre están al orden del día, pero hoy hay unos especiales. Cada época tiene sus excesos. Hoy sabemos cómo se ha abusado de la ciencia y la técnica para guerrear, para maltratar. Las finanzas, cómo quiebran la economía real de los países. Y esto trae consecuencias. Donde hay quiebras financieras, hay quiebras económicas, quiebras de empleo, pues, para que nos entendamos. No hay frijoles, no hay tortillas, no hay empleo. Y esto es una maldad, esto es perversión, estos son efectos del malo que dejamos que entre a nuestra mente, a nuestra cultura. Y hoy poco se cuestiona, o se cuestiona nada más de boca, pero en la realidad es que también queremos tener el poder y la riqueza a nuestro alcance, cuando que tendríamos que ser más autocríticos y buscar mejores alternativas que de veras sanen, liberen, alienten a las personas. Y ya en el día a día, cada uno, nadie es tan pobre que no pueda escuchar, darle una palmada de aliento, una sonrisa de respeto, tal vez a veces una moneda, no siempre es monedas, a veces es un pan, a veces es un trabajo. Yo qué sé, no puedo pasar por la vida, yo no vi, yo no oí, no me toca a mí. El Dios de la vida que se nos ha derramado en abundancia en Cristo y que lo bebemos aquí para vivir nosotros y reproducir sus signos, los católicos, pastores, consagrados y laicos, no podemos decir basta con el culto, basta con los rezos, basta con no matar, no robar. Por favor, esas son evasiones. Se tiene que demostrar en los hechos, a tu alcance, con tus posibilidades, pero nadie que se te acerque o encuentres en el camino se puede retirar con las manos vacías. Nadie que se acercó a Cristo honestamente se fue vacío. ¿Quién una palabra? ¿Quién un pan? ¿Quién esto? ¿Quién el otro? Esa es la tarea de la iglesia samaritana, sanadora, liberadora. Termino, por eso el Papa Francisco está, dale que te dale, dale que te dale, con esto de la misericordia, que empieza así, porque entres en la puerta santa, te confieses, ores, etcétera, etcétera, y ganes indulgencias. Pero ese no es el objetivo en sí, ahí se terminó todo. No, es para evangelizarnos, para hacer las obras de misericordia que están aquí, que apenas son unas cuantas de las muchas que podemos hacer. O sea, ser brazo largo del amor de Dios, sanando, liberando. Esta es la labor de la iglesia, que somos todos los bautizados. Que el Señor nos bendiga en este tiempo, este año de la misericordia, cada vez que pasemos por la puerta santa, en toda la tarea que realicen los pastores en sus parroquias, con los obispos, expresar la misericordia de Dios. Y esto es lo que nos recuerda esta santísima imagen, que a veces la reducimos exactamente a una imagen, y no es eso nada más. Es ella realmente acompañándonos, enseñándonos, entregándonos el camino de Cristo a reproducir las obras de misericordia. Que el Señor a cada uno le dé el entendimiento y ante todo un buen corazón sensible y cercano para hacer lo que Cristo hizo en su tiempo, lo siga haciendo a través de nosotros. De pie, por favor. Por eso, buen Padre, a ti te pedimos que venga en nuestra ayuda tu Santo Espíritu, para que junto con María, Madre de tu Hijo y Madre nuestra, podamos
hacer las obras de Él, sanando, aliviando en este camino de hombres y mujeres y de pueblos enteros. Todos te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que la Iglesia, ejemplo e imitación de María, la humilde esclava del Señor, no pretenda grandezas, sino que acalle y modere sus deseos como un niño en brazos de su madre. Oremos. Te rogamos, Señor, para que los hombres que no conocen a Jesucristo, por intercesión de María, la más santa de todas las criaturas, lleguen al conocimiento del Evangelio y encuentren en Jesucristo la felicidad plena. Oremos. Te rogamos, Señor, para que quienes se han apartado de las sendas del bien, por intercesión de María, refugio de los pecadores, se conviertan y retornen al buen camino. Oremos. Te rogamos, Señor, para que todos nosotros, por intercesión de María, Virgen fidelísima, perseveremos en el bien hasta la muerte. Oremos. Te rogamos, Señor, por nuestros hermanos peregrinos de la parroquia de Santa María Tecuanulco. Oremos. Te rogamos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude la intercesión poderosa de la Virgen María, María de Guadalupe, para que obtengamos los bienes que hemos pedido de tu bondad y así lo sepamos derramar y compartir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que el Espíritu Santo, que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste solícita a todo aquel que la invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por él adoran los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hablemos con nuestro Padre Dios, haciéndonos eco y congruentes con lo que decimos, según lo que nos enseñó Cristo. Su reino, el perdón, la Eucaristía, la caridad, fraternos, conceptos que tienen que ver con una cultura nueva, nuevas costumbres que humanicen, alivien y salven. Digamos pues, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Thank you.
De pie, por favor. Oremos. Y en esta oración tengamos presente a los hermanos de la parroquia que llegaron un poquito después de iniciada la misa, pero por ellos y sus intenciones hemos celebrado también la Eucaristía. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Dios bondadoso, infinito en compasión para con todos, esté siempre con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, rico en misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. No se nos olvide que la caridad efectiva que realicemos en lo personal y organizados como parroquia es la señal de que la fe está madurando. Si no hay caridad efectiva, no sé qué haya.